Amigos, nuevamente reunidos para hablar y compartir con la actividad agropecuaria de nuestro país. En esta oportunidad nos encontramos en el departamento del Beni, cuando las aguas han subido y los campos de pastoreo están inundados. ¿Me acompañan, amigos? Amigos, en esta oportunidad nos encontramos nuevamente en el departamento del Beni. Esta vez, cuando el agua y los fenómenos naturales inundan los campos de pastoreo y ahogan el ganado. Sin duda que estos son momentos muy tristes, difíciles y desesperantes. La ganadería, principal actividad productiva de la región, está siendo afectada por las inundaciones. Miles de cabezas de ganado han muerto. Mucho esfuerzo, trabajo y dinero se está perdiendo. La ganadería beniana cuenta con un patrimonio económico de más de 800 millones de dólares, los cuales están invertidos en tierras y cabezas de ganado. Este capital genera 90 millones de dólares anuales, aportando con impuestos nacionales al desarrollo del país. Estamos a fines del mes de abril y todavía llueve intensamente en Trinidad. La ciudad está rodeada de agua, pero aunque los campos y las calles se llenen, no faltan los niños que juegan y se divierten sin preocupaciones. Jairo, invitamos a todos los hijos que de Bolivia que vengan a conocer a Trinidad. Y aunque llueve, es hermoso la naturaleza. Se comenta que esta es la inundación más grande en los últimos 15 años. Este está afectando a mucha gente que trabaja en el agro. Son más de 24 mil familias que tienen trabajo en la actividad ganadera. Se afirma que más del 50% de la población beniana vive de esta actividad. Hoy conversaremos con el doctor Oscar Velarde, un vecino de la ciudad, para que nos comente sobre la situación que se vive en la región. Hola Pepe, realmente un saludo, una satisfacción nuevamente verte por acá. Bueno, esta inundación realmente ha sido una de las peores, porque gente que ha vivido en los años 47 dice que era la inundación más grande, pero sin embargo esta ha pasado 50 centímetros, según ellos, más que esa. El beniano, el camba que vive en los ríos, él no se sale de su casa, él sigue ahí en su casa, levanta la chapapa conforme va subiendo el agua. Ahí en su canoa vas a ver, están sus gallinas, sus perros, sus animalitos, las cosas más necesarias, y su chapapa sigue subiendo. ¿Cómo es el valor del hombre beniano, la entereza y la necesidad de seguir viviendo ahí en tu tierra, sin abandonarla por más que la naturaleza venga y le haga macanas a uno? Bueno,
Bueno, amigos, y ahora realizaremos un vuelo en avioneta por la provincia Cercado, Yacuma y Mamoré, para que podamos observar desde arriba la subida del agua y la llenura de los campos. Muchas son las estancias que han sido cubiertas por el agua. Miles de cabezas de ganado y animales de la fauna se han ahogado. Lastimosamente, en las pampas son escasos los lugares altos donde los animales pueden protegerse. Algunas de las propiedades que sobrevolamos estaban realizando la cría de peces en pozas artificiales, actividad que requiere de recursos para su alimentación. Ahora, los peces se han salido y toda la inversión se ha perdido. Amigos, en esos espacios altos que vemos, donde se protege el ganado, también llegan otros animales de la fauna en busca de refugio. El jaguar, las hurinas, el oso hormiguero y hasta las víboras alteran y asustan al ganado, haciendo que estos caigan nuevamente al agua. Es difícil cuantificar las pérdidas al momento. Solo podemos hacer una evaluación intermedia, nos comenta el doctor Roberto Aguilera, gerente técnico de la Federación de Ganaderos del Beni. Hasta ahora no vamos a poder cuantificar todavía los daños. La evaluación ahora es una evaluación intermedia. El agua sigue todavía, pese que ya está bajando en algunas zonas, otras zonas se están llenando, se están inundando. Y el problema no significa solamente el agua. La bajada de las aguas van a traer como consecuencia un sinnúmero de problemas para la ganadería. La Federación de Ganaderos del Beni Pando siempre en esta época de entre fin de año y comienzo del próximo año hacemos una evaluación de cómo están los niveles de agua en los ríos, llamamos a nuestras asociaciones, preguntamos, pero la información que más nos sirve, la básica, es la información que nos da el SEMENA. El SEMENA ya tiene un estudio de muchos años del comportamiento de la subida de las aguas. Ellos nos pasan los datos. Este año recibimos una alerta temprana. Yo quiero eso destacarlo. El SEMENA en su oportunidad nos dijo, señores de la Federación de Ganaderos, hay alerta roja. Cuando hay alerta roja de inundación, el ganado es rescatado de los lugares bajos y es llevado hasta las zonas más altas, donde el agua sube, pero en menor cantidad. Trasladar a los animales débiles hasta otras propiedades alejadas no es un trabajo sencillo, pero es la única alternativa para salvarlos. Son muchos los países e instituciones que se han solidarizado y están prestando ayuda al departamento del Beni. Una de ellas es Rotary Internacional, que ha donado 600 carpas para los damnificados. En esta oportunidad
conversaremos con el licenciado Lucho Castellanos, quien es el representante en Trinidad. Llegan las carpas y procedemos a la instalación inmediata de las mismas en el campo, en el campamento de Chetequije. Los comentarios de la gente quizás fundados porque las carpas no las lograron armar como se deberían armar, las puertas de norte a sur y las dos puertas abiertas para que circule el aire dentro del iglú, provocaron de que la gente diga que las carpas eran excesivamente calientes. Yo no soy extranjero, soy camba, soy oriundo de un pueblo oriental, Santa Rosa. Seguimos caminando, amigos, y ahora nos hemos trasladado hasta el campamento número 1, Pantanal. Aquí están albergadas 600 personas entre niños y adultos. En este lugar, el ejército ha instalado carpas, baños, posta de salud, e incluso se atiende a la gente con la alimentación. Ahora conversaremos con el coronel Marco Franco, quien es director de comunicación del ejército. Bueno, el trabajo que se ha efectuado es arduo, como tú puedes ver acá, por ejemplo, estamos en el campamento 1, Pantanal 1, que es un campamento que alberga más o menos a 145 familias aproximadamente, y tenemos casi 27 a 30 carpas armadas en el campamento. Estos campamentos son administrados por nosotros, y acá se les da todos los servicios básicos, incluyendo salud. Es un poco más de mediodía y dentro de las carpas se siente mucho calor. Peor en este momento, cuando están cocinando sus alimentos. Acá los albergados solo tienen que comprar la carne, porque el arroz, el fideo, la harina y el azúcar, el ejército lo reparte como dotación. ¿Qué tal, señora? ¿Qué está preparando en esta oportunidad? Mire, yo ahorita estoy preparando, ¿no? Estoy haciendo chuleta, porque de los que los víveres que no han dado, ¿no? Es nomás comprarnos la carne, porque gracias, ¿no?, de que nos están ayudando, gracias al presidente, ¿no?, que él se ha acordado, ¿no?, de los que, de los años más antes, no había así, ¿no?, como ahora, que nos están ayudando, ¿no?, gracias al presidente. Ahora, amigos, nos hemos trasladado hasta otro sector en las afueras de Trinidad, donde se ha instalado el campamento número 3, Chetequije. Aquí se han trasladado a las familias que estaban refugiadas en las escuelas. ¿Qué tal, señora? ¿Hace cuánto tiempo ya está por acá? Eso es lo que no me acuerdo. Ya más o menos debe ser un mes. Ajá. ¿Esta guaguita ha nacido aquí? ¿Todavía no? No, estaba en... para la inundación. Sí. Bueno, ha sido grave la inundación. ¿Cómo ha llegado en la zona, a la zona donde viven ustedes? Perdón, mi casa llegaba a la cintura, y eso que más arribita a la cintura llegaba. ¿Actualmente su casa todavía está inundada? Sí, todavía tiene agua. Aprovechando el momento y las circunstancias, en este lugar se está impartiendo clases de alfabetización a las personas adultas. Les confieso que da ternura al observar el interés y el esfuerzo de los ancianitos para aprender a leer y escribir. Yo sí puedo, se llama este programa de alfabetización. Son ellos alumnos que tienen la voluntad de aprender por encima de todas sus dificultades que están pasando y querer saber alguito más, porque nunca es tarde aprender. Para poder aprender necesitamos más que todo la voluntad solamente, voluntad de querer superarnos y ser, aprender lo poquito que ellos desean aprender y para posteriormente también enseñar a sus hijos. La Universidad Autónoma del Beni, Mariscal José Ballivián, también coopera activamente a la gente damnificada. Incluso uno de los principales albergues ha instalado en los campos pertenecientes a la principal casa de estudios. Nos comenta el doctor Ciro Justiniano, representante de la institución.
Debo decirle de que hemos trabajado intensamente a través no solamente del personal administrativo, sino también del personal académico que hay en la universidad y sus unidades, tratando de coadyuvar de la mejor manera a este desastre que afectó en diferentes formas. El impacto que sufrió la gente ha sido realmente muy atendido por, en primer lugar, el Comando Único de Militares que conformó el Gobierno Nacional, con quien tuvimos la oportunidad de coordinar acciones incluso hasta el día de hoy. Hemos montado un campamento que en propiedad de la universidad, que le ha dado sus instalaciones, y también estamos haciendo la atención personalizada de los problemas que se presentan con todos los damnificados y que han sido ya, están asilados, digamos, en estos campamentos. Pero con la subida de las aguas, también sufren y se ahogan los animales silvestres que viven en las pampas. Son muchos los ejemplares de diferentes especies que buscan los lugares secos. Incluso algunos han llegado hasta los canchones de las casas de la población, todos en busca de protección. El ingeniero Julio Arce es uno de los coordinadores para el trabajo de salvataje. Nos hemos organizado y hemos asistido a estos animales, hemos tratado de rescatarlos de sus hábitats, porque realmente era desastroso ver a estos animales, que ellos en ese desespero de buscar lugares altos, de buscar lomas altas, ellos, claro, todos sus campos, todas las pampas, todos los bosques estaban halagados. Ellos salían a las zonas altas, a las carreteras, y desgraciadamente los inescrupulosos cazadores hicieron mucha matanza de estos animales. Amigos, seguimos observando la realidad que vive en este momento el departamento del Beni. Es en estos campos inundados donde se cría y se produce la mayor parte de la carne vacuna que demandan los mercados del país. Acá no todos los ganaderos son gente rica o adinerada. El 94% son productores medianos o pequeños que deben a los bancos. Son solo el 6% los ganaderos grandes que cuentan con mayores recursos, nos comenta el licenciado José Luis Ibáñez, jefe del Departamento de Comunicación de FEGABENI. Pepe, un placer de que Bolivia Agropecuaria esté acompañándonos para hacer una evaluación de lo que ha significado este gran golpe y esta duro desastre que estaba atravesando la principal actividad productiva del departamento del Beni, más la ganadería. Hemos estado como comunicadores sociales por aire, por tierra, por agua, viendo prácticamente que la principal actividad productiva del Beni se ha ido prácticamente con el agua. Hay mucha pérdida de animales, hay mucha pérdida económica en infraestructura. En todo caso, consideramos de que el país, a través de las instancias gubernamentales, debe tomar muy en serio la reconstrucción del aparato productivo de nuestro país. Las pérdidas son muy cuantiosas y obviamente las aguas se han quedado ahí, están avanzando hacia la zona norte del departamento. Y obviamente la parte técnica lo explica científicamente, que no solamente con la llegada de las aguas, se van las aguas y comienza el otro factor
de pérdidas, pastos podridos, van a llegar los sures, animales muy totalmente desequilibrados en su contextura, y obviamente habrá una mayor baja en lo que significa la producción de la ganadería. Hoy es otro día, amigos, y nosotros seguimos conociendo los problemas que ha causado la subida del agua en la región. Ahora navegamos en un deslizador sobre lo que son los campos de pastoreo del ganado en época seca. En este lugar, el agua ha subido casi 3 metros y ha cubierto casi todo. Como podemos observar, amigos, este es el desolador panorama producido por el castigo de la naturaleza. Los campos inundados huelen a putrefacción, reses muertas por aquí y por allá, mientras otros animales sobrevivientes permanecen con vida aferrándose a los lugares más secos. La situación es realmente desesperante. Después de navegar por algunas horas, hemos llegado hasta la propiedad ganadera llamada San Miguel. Aquí los trabajadores se han refugiado en las viviendas más altas. Pese a eso, han tenido que armar chapapas dentro de la casa para no mojarse. Realmente la vida en el campo es linda pero sacrificada, especialmente en estos momentos difíciles donde la naturaleza nos pone a prueba. Hoy estamos conversando con la casera de la estancia. Ella es doña Eva, quien se refugia en esta casita junto con su familia y sus animales. Doña Eva, coménteme cómo ha comenzado a llenarse este lugar. Nos fuimos, yo, mi marido y esta otra muchacha en la canoa. Ellos iban montados en cada uno en su caballo, a nado, sacando los animales, llevándolos a la otra estancia, a Caltajibal. Llegamos allá, dejamos los caballos, trajimos a la familia de ahí del Tajibal, porque ya estaban dentro del agua. La trajimos aquí, nos vinimos, llegamos a las 2 de la tarde. Hicimos nuestro almuerzo, comimos y de allá nos fuimos otra vez por agua en el casco a ver ese ganado ya de acá del potrero. Estaba también dentro del agua. Llegamos allá, dejamos aquí la casa todavía en lo seco, faltándole 3 dedos de luz a los ladrillos que trepe el agua. Nos fuimos y llegamos, ya estaba el agua dentro de la casa ya. El ganadito allá no pudimos sacarlo, claro, porque ya estaba honda el agua. Nos vinimos a la casa bella, llegamos todos nadando ya dentro de la casa. Comenzamos a sacar todo para poner aquí a esta casita que estaba más alta, pensando de que no iba a trepar el agua, pero nada, todo lo encaramamos aquí, todo quedó allá y así nada, lo que pudimos pusimos arriba y nos vinimos. Aquí ya fue a esperar, sube y sube y sube el agua y sube el agua hasta que trepó pues aquí arriba. Aquí tuvimos que poner chapapa, pero pandito, ¿no? Pando nomás. Bregando con estos pobres animalitos, los patitos, los perros. En fin, los pobres gatitos quedaron allá arriba, encima de la casa. No pudimos traerlos. Todo eso hemos sufrido aquí. Después ya quedamos un poquito calmadita ya, porque ya subió hasta donde subió el agua, a esperar ya su voluntad del Señor. Nosotros orando, yo al menos lloraba todos los días, pero ¿qué se le iba a hacer, no? A esperar la voluntad de Dios, que Él tenía que protegernos, Él tenía que velar por sus hijos. Nada más.
Señor, puedo decir. Era mucho, era mucho la fatiga, ver tanta agua. En fin, con la esperanza del Señor que él tenía que... Amigos, esta es la triste y conmovedora realidad que viven en este momento los trabajadores del campo en la capital ganadera de nuestro país. Miles de cabezas de ganado han muerto, millones de dólares se han perdido, los campos anegados huelen a podrido y a carne putrefacta. Es la evaluación y el comentario de la Federación de Ganaderos del Beni. En esta oportunidad conversaremos con el ingeniero Carlos Cuaino, presidente de esta institución. Señor presidente, ¿por qué no nos comenta su evaluación acerca de esta inundación? Bueno, muchas gracias por la entrevista y por su presencia en el departamento del Beni. Como usted sabe, es el mayor productor de carne del país y bueno, muy complacido de tenerlo en esta ciudad y en especial para los ganaderos de este departamento. Para informarle a los bolivianos y a toda la población productiva, porque somos los que vemos su programa, es muy, muy exitoso, muy lindo, muy bueno, y que indicarles de que esto ha sido una catástrofe, ha sido una desgracia muy triste, muy lamentable para los venianos, en especial, porque ha arrasado prácticamente con la producción de este año de la ganadería del departamento del Beni. Así que las pérdidas son innumerables, las muertes van a sobrepasar el 500,000 de animales con toda garantía y seguridad, y al momento estamos haciendo una evaluación porque a esta fecha que estamos en este momento no han cesado las emergencias y el desastre. Tenemos todavía mucha agua, lo que ha bajado es insuficiente y creo que la desgracia va a continuar por uno o dos meses más. Y cuando se inundó todo, así llegaba poquito, primero llovió fuerte, de ahí pensamos que no iba a llover más. Amigos, en esta oportunidad hemos compartido en el departamento del Beni, cuando la ganadería, principal actividad productiva, ha sido golpeada por las inundaciones. Al momento, solo se puede realizar una evaluación intermedia, porque todavía es difícil cuantificar las pérdidas, pero se habla que es mucho dinero que se ha llevado el agua. Sin embargo, el beniano es optimista y confía que esta prueba pronto será superada, que mañana los campos nuevamente reverdecerán y continuará como siempre el desarrollo de una ganadería floreciente. ¿Qué tal, amigos? ¿Les gustó? Espero que hayan conocido y me imagino que están impactados con lo que ha sucedido en los campos en el departamento del Beni. Esperando que hayan disfrutado del programa, nos reencontraremos dentro de 7 días para seguir hablando y compartiendo con la actividad agropecuaria desde algún otro punto de nuestro país. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima oportunidad. Thank you.